hay que tener amor, lo sé. Por eso digo yo, no todo es ilusión. Si tú quieres amar, tienes que comprenderlo así. Comprenderlo así. No debes tú jugar con algo como es el amor. Porque te miran, no debes tú aceptar. Si te sonríen, eso no es amar. Se sienten como una granada a punto de explotar porque llevan muchas cosas dentro de cada uno que quisieran manifestarlas a toda la juventud, a aquella gente joven que tiene algo de sentimental, ya que ellos lo son. Rudy, Pocho, Lucho y Dante son cuatro muchachos que quieren, con sus instrumentos y sus voces, hacernos recordar que todavía existe y existirá una parte romántica, aunque tengamos que hablar de vez en cuando de drogas y hippies. Gente Joven es el nuevo conjunto que hace poco lanzó al mercado Discómano un 45 que ha sido un éxito completo. A mí particularmente me gustó mucho y como con la gente joven es más neto conversar, nos entrevistamos con ellos. Es muy usual que muchos jueguen con el amor y no juegues con el amor. Es precisamente el título del tema que Pocho puso a su inspiración. Componer es fácil, para no juegues con el amor. Solo tuve que acordarme de una experiencia muy personal, y así seguiré manifestándome en cada una de mis canciones. Así nos dijo Pocho, el joven más viejo en el manejo de las baquetas y los platillos. Tiene apenas 19 años y toca la batería desde los 13. El reverso de este primer 45 de Gente Joven lleva en cambio un título muy optimista, Siempre me amarás. Y el autor es Lucho. Siempre he creído, sin ser creído, vale la aclaración, en el amor y sobre todo en el de una persona en especial. Y bromeando agrega, en el de mi mamá. A los cuatro les gustan las voces y acordes de los Panchos, un trío que sigue triunfando. Son fabulosos, nos encantan y trataremos de ser algo así como unos Panchos modernos, porque nos vamos a concretar. O mejor dicho, aunque toquemos ritmos a gogó, seremos más baladistas ante todo. Así nos dijo Rudy, que
que es primera guitarra y primera voz, aunque a veces Lucho también canta. Tendremos que crear y crear, eso será lo más importante para nosotros de ahora en adelante. Concluye finalmente el integrante de Los Ojos Verdes. Un poquito más de ellos, ahí les va. También se pueden considerar unos muchachos afortunados, porque gracias a su buena suerte, el día anterior del terremoto dejaron la ciudad de Chimbote, donde tenían que actuar. La esposa de Copetón se enfermó y tuvimos que regresar. Gracias a Dios, no nos pasó nada, dijo Dante, el menor del grupo y el más tímido, aunque no lo parece. Ellos actúan en el programa Cachirulo y sus Cuatronautas y acompañan a los pequeñines que hacen con sus pininos como cantantes en ese show netamente infantil. ¿No creen que están fuera de serie en este programa con tanta gente de menuda? Bueno, sí, tal vez, pero nos gusta acompañar a los chiquitos. Muchos son verdaderos artistas. Pero se te olvida que también tenemos nuestro micro show dentro del programa, que es un cuarto de hora y cantamos 3 canciones todos los viernes. Es suficiente para nosotros, que estamos muy contentos, contestó Pocho, siempre riéndose. Rudy los observa y dice, pensar que cuando recién nos iniciamos, este era el más bajito, refiriéndose a la estatura de Pocho. Ahora ya nos pasó. Y es que la gente joven va creciendo, no solo en tamaño, también crece en inquietudes, en sueños, en ideales. Ojalá que todos nos sintiéramos como estos muchachos, como una granada a punto de explotar. ¿Tú ya explotaste? Siempre me amarás.